Mi parque, tu casa, la cita que ustedes tienen con la vida saludable. Soy Manuela Esteves y estoy feliz de poderlos saludar nuevamente. Estamos cargados con mucha información el día de hoy, así que tenemos que aprovechar al máximo. Usted nos quiere llamar, se quiere comunicar, quiere hacer esas preguntas, claro que lo puede hacer, nos puede saludar también. Entonces, 268-6033, línea telefónica. Así es, Manu, buenos días a todos ustedes que se conectan a esta hora con este maravilloso programa. Hoy jueves 4 de marzo. Ya se nos está terminando la semana, hemos aprendido montones esta semana y qué rico saber que ustedes también nos han estado acompañando. Y si no, pues les tenemos la opción de que vayan al micrositio de Telemedellín y ahí encuentran todos los programas, no solamente de esta semana, sino de todo este mes. ¿Sí, así mamá? Es, entonces por eso queremos que hoy disfruten bastante, de que se informen, porque el tema que vamos a tratar el día de hoy, endometriosis, hay mucho desconocimiento frente a este tema, creemos que siempre le pasa a la otra y creemos que algunos síntomas son muy normales, entonces vamos a hablar con un ginecólogo sobre ese tema, así que por eso le reitero la línea telefónica 268-6033 para que usted no le dé pena, llama y si no quiere pasar nos dejan ahí en el máster la preguntita y nosotras acá lo hacemos. Además vamos a hablar sobre el potasio, ¿qué es? ¿Qué beneficios trae a nuestro cuerpo? ¿En qué alimentos los encontramos? Todo esto y mucho más también es un tema que vamos a desarrollar hoy, Manu, acerca de qué aporta nutricionalmente el potasio a nuestro cuerpo. Así es. Además, seguimos trabajando en casa. Algunas empresas decidieron de me funcionó bien que ese empleado, que esa persona que hace parte del equipo de la empresa trabaje desde casa, pero usted sigue, es consciente de qué altura tiene su escritorio, qué altura tiene el computador, cómo tiene la posición de los pies. Bueno, vamos a hablar también de esto para que usted sea muy consciente y obviamente eso no le traiga después otras dolencias. Así que los invitamos a que se conecten con la frase del día y comencemos este día como es. En la frase del día hoy les damos, cuando veas que algo se está repitiendo, por favor, no lo evites, atiéndelo. Sergio Torres. Atiéndelo, no lo evites. Muchas veces lo que hacemos es tapar con un dedo muchas cosas lo que está sucediendo y lo que tenemos que hacer es recuperar esa situación, mirar cómo la podemos manejar y afrontarla, no enfrentarla. Así es, Manu. Y empecemos ya con este tema que nos encanta y que nos compete completamente a las mujeres, Manu, y es el tema de la endometriosis. Y tenemos a un excelente invitado que él es Luis Fernando Trujillo, ginecólogo de la UDA y profesor de la Facultad de Medicina de la UPB. Bienvenido a Mi Parque, Tu Casa. Buenos días. Muchas gracias por su invitación. Yo pienso que, como bien lo dijeron ahora, es un tema muy interesante y hay mucho desconocimiento. Y desconocimiento por una razón muy importante, y es que en nuestro país y en Latinoamérica los programas de prevención de enfermedad existen en muy poquitos países y en solamente algunos segmentos, en hipertensión, diabetes, ahora obesidad. Pero estas patologías a veces no son manejadas desde el principio, entonces obviamente la evolución tardía va a causar ciertas complicaciones. Muy bien, doctor Luis Fernando, le contamos a usted y a todos los televidentes que ese tema surgió porque una televidente a través de las redes sociales, arroba Telemedellín, nos escribió y nos dijo, mi parque, tu casa, porque pues no atienden esta enfermedad, porque no buscan más sobre este tema, porque hay mucha desinformación, y lo hablaba con el doctor Luis Fernando detrás de cámaras, y es, ¿qué hacemos para que las mujeres sepamos más de tema? Pero entonces hablamos de endometriosis y nos imaginamos que solamente está ubicado aquí la endometriosis, y él ahorita me decía, no, señorita, no es así. Entonces, expliquemos qué es la endometriosis y entender que no solamente está en la parte de los ovarios o en la parte baja de la mujer. Bueno, entonces, todo parte de un principio anatómico y es que dentro de el útero o matriz, el recubrimiento interno se llama endometrio. Ese tejido va cambiando en el tiempo de acuerdo a la actividad hormonal. Va creciendo, decreciendo y cuando tiene determinado grosor por la acción hormonal se descama, esa es la menstruación. Pero
ese tejido puede migrar. Entonces, durante mucho tiempo se pensaba que el origen de la endometriosis era que se devolvía el tejido menstrual, porque encontramos que muchas mujeres tienen reflujo uterino hacia la trompa y hacia la pelvis. Esa teoría se llama la teoría de Sampson y era la que prácticamente explicaba todo, pero empezamos a encontrar focos de endometriosis en el pulmón, en la nariz, en las paredes de la vagina, entonces no había una explicación muy clara. Entonces se empieza a hablar de una cosa que se llama la teoría celómica, y es que desde el punto de vista embrionario, esas células que van a formar posteriormente el endometrio migran irregularmente a otros sitios. Y eso tiene que ver mucho con la parte genética de las personas. De hecho, cuando uno ve a una paciente en un consultorio y le hace el diagnóstico de endometriosis, casi seguro que en la mayoría de las pacientes en su familia habrá dos o tres que tienen la patología. De ahí que, como tú decías ahora, eso no solamente en la pelvis. Entonces nosotros tenemos pacientes que llegan a un servicio de urgencias con un sangrado pulmonar, eso se llama hemoptisis, en la época de menstruación. Yo tengo dos o tres pacientes de esas que afortunadamente pues con los cirujanos de tórax hemos resuelto el problema. O la paciente que tiene sangrado nasal, o la paciente que tiene rectorragia porque los focos de endometriosis penetran al colon. Entonces en la época menstrual sangran allí. Es decir, no es una enfermedad, a nadie ha matado la endometriosis con seguridad, pero sí le hace la vida a cuadritos, difícil, ¿no? Doctor, todo eso que usted nos comparte pues nos hace pensar, obviamente, a nosotras como mujeres que normalizamos muchos síntomas de que van conectados como al ciclo menstrual. Esos dolores bajitos, esos cólicos fuertes. ¿Cómo saber que realmente me debo preocupar cuando siento o tengo esos sangrados? Muy bien. En endometriosis siempre había existido como una triada del diagnóstico, ¿no? Decía, bueno, una paciente que tiene dismenorrea, se llama eso, dolor menstrual que va creciendo cada vez más, cada vez es peor, hasta que tenga que hospitalizarla muchas veces. La paciente que tiene una penetración durante la relación muy dolorosa, y la paciente que está asociada a trastornos de la fertilidad. Entonces uno decía, bueno, esta señora tiene una triada, esto lo tiene, es seguro una endometriosis. Pero, ¿cuál es el problema? Como ustedes decían, las mujeres piensan que un cólico menstrual, bueno, eso es ser normal, yo voy a consultar tardíamente, así como muchas piensan que perder gotas de orina es normal, entonces se va, todo lo van normalizando, lo hacen como invisible, ya eso no existe. Entonces, por eso las consultas son tan tardías. Es normal que una niña empezando a menstruar los primeros 4 o 5 años puede tener cólicos menstruales, que generalmente ceden con alguna medicación especial. Pero si la paciente cada vez está peor, ¿cierto? Y sobre todo si la paciente menstrua a los 12, 13 añitos, que es lo común y corriente, y a los 19, 20 empieza a tener cada vez más dolor con cualquier otro síntoma asociado, uno tiene que pensar en endometriosis. Pero se demoran hasta 4 años en hacer la primera consulta. Ya han pasado 4 años en que ella y su familia han pensado que es normal. Manu, perdón, ¿siempre duele o puede ser indoloro? Es no. Que estaba aquí pensando que ¿qué, muchas qué personas... La menstruación. Bueno, entonces, en la endometriosis, por ejemplo, una cosa muy interesante. En la medida que va pasando la enfermedad, va alterando, digamos, el sistema nervioso periférico y profundo en el área pelvis. A tal momento que la paciente ya no tiene dolor en la menstruación, sino todo el tiempo. Okay. Entonces hace parte de una enfermedad muy severa que se llama dolor pélvico crónico, donde están involucradas una serie de cosas. Y yo le decía fuera de cámaras a una de nuestras presentadoras que hay una cosa muy bonita que se llama neuroplasticidad, que es bonita en el sentido que el cerebro aprende muchas cosas, pero aprende unas buenas y otras malas. Entonces, ¿qué pasa con esto? Usted llega, puede desaparecer los focos de endometriosis, que vamos a hablar cómo se diagnostica, y la paciente sigue con dolor, porque ya centralizó el dolor. Entonces, por eso las terapias ahora tienen que ver con terapias de piso pélvico, que son muy importantes, y con medicamentos que hacen una neuromodulación del cerebro. Una reprogramación, casi. Demasiado. Pues vean todo lo que abarca una endometriosis, esta enfermedad que puede afectar al 20% de las mujeres en su etapa reproductiva, donde después de 4 años, como le decía el doctor, es que dicen, alzo la mano porque siento que suena normal, después de 4 años. El diagnóstico de eso, pues estábamos diciendo, y una forma de ir como abarcando el tema para que usted se vaya cuestionando es, su mamá, su abuela tuvo
fue diagnosticada, usted puede estar de alguna forma como prevenir de algún caso de esta enfermedad para ser diagnosticada a tiempo y no después de tantos años. ¿Cómo finalmente los doctores pueden saber más de ese tema, una enfermedad que hay poca información también, pero cómo llegan a diagnosticarla? Bueno, entonces, realmente hay mucha información. De hecho, en medicina, en ginecología, es tal vez la entidad que amerita cada dos años un congreso mundial de endometriosis. O sea, vos no tenés un congreso mundial de leucorrea o de dolor mamario, no tenés un congreso mundial de patología de la mama, pero un congreso mundial de una sola cosa específica es porque es muy importante y porque cada año se hacen pues avances en esto. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Primero, el médico tiene que pensar en el diagnóstico. Lo que no se piensa, pues no se diagnostica. Eso es una máxima en medicina. Segundo, si yo, una niña tiene una historia en su familia de enfermedad y empieza a pasar el tiempo, debería empezar a consultar. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Se hace básicamente con un procedimiento llamado laparoscopia, donde podemos tomar muestras del tejido, se estudia y se encuentra eso. Pero hoy en día, hoy, tenemos la ultrasonografía, la ecografía postvaginal en tercera y cuarta dimensión y nos permite una aproximación al diagnóstico. Eso, así se hace esto. Es como la clave pues, de eso, ¿cierto? Uh-huh. De resto, una vez hecho el diagnóstico, habrá varios tratamientos que, de acuerdo al grado de la enfermedad, porque tiene grados, de 1 al grado 4, de leve a severo, esa clasificación fue diseñada en el año 80, 84 por la Sociedad Americana de Infertilidad y todavía se sigue utilizando porque tiene mucho que ver también con fertilidad, que ese es el otro fenómeno que nos interesa a todos, la infertilidad secundaria a una endometriosis. Doctor, es que al no identificarse o no diagnosticar esto a tiempo, pues se desencadenan otro tipo de enfermedades o de consecuencias para la mujer a lo largo de su vida. Hablemos un poquito también de eso, para que las personas realmente hoy digan, sí le debo prestar atención a estos dolores que con el paso del tiempo se vuelven más fuertes. Sí, entonces, pues una consecuencia muy importante es que la calidad de vida se le va deteriorando a uno, pero lo otro es la parte de la fertilidad. Porque en la medida que la endometriosis sea muy severa, altera la ovulación, altera la movilidad de las trompas uterinas. Para que una paciente sea fértil, las trompas tienen que estar destapadas, no pueden tener luxación, no pueden estar obstruidas. Y la endometriosis, en la medida que avanza, causa esos fenómenos. Lo más aburrido de todo esto es que se puede confundir con otras entidades. Y hay una patología específica que se llama el colon espástico, colon irritable, que de cada 10 pacientes, 8 son mujeres. Y se asocia mucho el colon espástico con los fenómenos de endometriosis. Muy bien. Doctora, ahí estábamos viendo ahorita en pantalla como unos punticos negros, donde ahí podríamos decir que esa es la endometriosis. Eso, entonces los punticos negros son focos de endometriosis activos. Pues la endometriosis tiene una característica. Cuando está muy activa se ven como negros. Hágase de cuenta que usted quema una ropa blanca con un cigarrillo. Usted, esa imagen es la típica. Listo. Pero en el tiempo las imágenes se pueden volver como si fueran manchas blancas traccionando un tejido. O sea, pero eso se ve por laparoscopia. Okay. Por laparoscopia. Pero en ecografía, el endometrio, que es la cavidad, esos puntos, ese endometrio se mete dentro del músculo y lo va invadiendo. No como si fuera una tumoración maligna, pero no lo es, obviamente. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el útero se va volviendo cada vez más grande y blando. Entonces, ¿qué pasa? Cuando es muy blando, el útero tiene una misión cuando se estuvo que es contraerse. Aquí no lo va a poder hacer. Entonces, la paciente que narra, sangrados abundantes y ese tejido endometrial por fuera del sitio donde debía estar, produce una sustancia que se llama prostaglandina. Y las prostaglandinas son las causantes del cólico menstrual tan severo, que a veces se acompaña de vómito, de pérdida de conocimiento, hipotensiones severas. Entonces, hay manera de graduar qué tipo de cólico tiene la paciente para sospechar esto, ¿cierto? Muy bien. Doctor, finalmente, ¿el tratamiento nos ayuda a que disminuya, pues, en un gran porcentaje esos síntomas? ¿Puede que desaparezca o la tenemos como en remisión y está ahí como calmadita y la podemos controlar? ¿Qué hace el tratamiento como tal?
mejor dicho, esa pregunta que hiciste vos es la pregunta máxima de todas. ¿Por qué? Okay. Porque la idea con la entidad es que nadie, hasta que llega la menopausia, y ahora voy a hacer una anotación, nadie que tiene endometriosis se cura de la endometriosis. Nadie se cura de la endometriosis. Se controla la enfermedad. Okay. Y cuando se llega a menopausia, siempre se dijo en los libros que la paciente estaba exenta de endometriosis. ¿Pero qué ha pasado en los últimos 8 o 10 años? Con pacientes que tuvieron endometriosis, llegaron a menopausia y 2 o 3 años estuvieron sin síntomas, les damos terapia hormonal porque la necesita, que ese es otro tema muy importante que ojalá algún día lo toquen. Esas pacientes reactivan los focos, entonces casi que la acompaña toda la vida. Entonces, ¿cuál es la misión de nosotros? Controlar la enfermedad, evitar los síntomas de dolor, facilitar la reproducción de nuestras pacientes y mejorar la calidad de vida. Y entre mejorar la calidad de vida hay un factor muy importante que es las relaciones de pareja, porque es muy, muy doloroso que una paciente joven tenga dificultades en su relación de pareja por un dolor marcado. Pues es que la actividad sexual no se diseñó para sufrir, excepto que uno sea pues sádico y masoquista. Esa es una combinación perfecta, horrible. Es para estar bien. Entonces, si yo tengo una compañera que con cualquier actividad sexual tiene dolor y molestia, pues estamos mal. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque eso afecta a todo y afecta al entorno del grupo familiar, no solamente a ella, a su esposo, y si tienen hijos igual, porque su mamá está enferma, que su mamá se siente mal, pues es toda una tragedia, sin ser una enfermedad maligna. Hay, por último, una entidad que es en la trompa. Puede haber focos de endometriosis dentro de la trompa, que no solamente la obstruyen, sino que hoy en día sabemos que muchos de esos fenómenos de endometriosis de ahí pueden ser la causa tardíamente de un tumor de ovario que se llama tumor de ovario endometrioide. Entonces, por eso las técnicas quirúrgicas hoy en día, fuera de sacar el útero cuando es necesario, hay que sacar las trompas. La mayoría de los tratamientos de endometriosis son: primero, la laparoscopia, hacer el diagnóstico, resecar o destruir los tejidos que hay allí, y luego tratamientos médicos. Hay endometriosis mínimas que no necesitan sino mínimos toques de la laparoscopia con radiofrecuencia láser y un tratamiento médico que debe ser por largo plazo, y hay muchos de ellos. Doctor, muy interesante toda esta información que usted nos comparte hoy, y quisiéramos encontrar y buscar más información al respecto. ¿Dónde lo podemos hacer? A ver, si vos, les voy a hacer una recomendación. Sí. Todo el mundo busca en Google, ¿cierto? Entonces, Google tiene un problema. Mucha información es hecha en Estados Unidos. Y recuerde que en Estados Unidos los norteamericanos tienen una ignorancia crasa geológica y geográfica. Ellos piensan que el mundo se acaba en Miami o en Los Ángeles. Y creen que todo lo que se escribe en otras partes no vale la pena. Entonces es muy sesgada la información. Y en Google tiene un problema. Usted lee, lee, todo el mundo lee. Sí. ¿Y usted lo sabe interpretar? No. No lo sabe interpretar. Entonces, ¿cuál es el llamado? No lean nada, no estudien nada. Consulten a su médico de confianza, a su ginecólogo, al que ustedes quieran, al pediatra inclusive. Ese es el llamado a atención. Muy bien, doctor Luis Fernando. También le pueden escribir al correo electrónico luisfernandotrujillo40@hotmail.com. Doctor, muchas gracias. Como decimos acá, mi Dios le pague por estar aquí en el Parque Tu Casa. No, con mucho gusto. Eso es un... Para uno es un gusto, porque la misión de uno, yo que soy docente toda la vida universitaria, esto hace parte de eso, a la gente hay que instruirla. Y recuerden, no tenemos posibilidad de prevención de esta enfermedad, desafortunadamente. Pero sí tenemos manera de hacer un diagnóstico precoz y un tratamiento, digamos que adecuado. Doctor, muchas gracias a ustedes. Nos quedamos felices con su visita aquí en Mi Parque Tu Casa. Y nosotros tenemos que hacer una pequeña pausa, pero ya regresamos con más contenido aquí en Mi Parque Tu Casa. Estás viendo Mi Parque Tu Casa. Y seguimos
seguimos con más de Mi Parque, Tu Casa. Nuevamente, Patti, bienvenida. ¿Cómo estás? Ay, Manu, muy feliz, muy contenta. Estás muy bonita. Ay, muchas gracias. Tú también estás hermosa, pero hablemos de lo hermoso del producto que nos trae hoy. Patti, es la Vita Francesa. ¿Qué contiene este producto? Claro que sí, Manu y televidentes. Tenemos un producto que para nosotros, para Dominus en especial, es uno de nuestros productos líderes. La Vita Francesa es una vitamina que tiene alto complejo B, contiene omega 3, 6, 9 y todas las proteínas necesarias para nuestro organismo. Recuerda, Manu, que el complejo B, a veces inyectado, es muy doloroso y muy costoso, mientras que la Vita Francesa lo contiene y solamente es masticable. ¿Qué te parece, Manu? ¿Masticable? Masticable, imagínate. Qué bueno eso. Pero entonces, ¿quiénes tendrían que consumir esta pastillita, este masticable de Vita Francesa? Manu, esta vitamina, como su nombre lo dice, lo indica, es vital. ¿No te ha pasado, Manu, que a veces no logras conciliar el sueño? Sí, me pasa mucho. Que tienes esos sueños reprimidos, que tienes de pronto por un exceso de ansiedad, sí, de estrés, sí, que sientes que estás muy agotada, pero que no logras conciliar el sueño. Sí, sí me pasa. Pues esta Vita Francesa le pasa a Manuela, le pasa a Patricia, le pasa a todos los televidentes. Es más, también nos ayuda a tener un déficit de atención mucho mejor, porque nos ayuda a recuperar la memoria, a desligarnos de muchos síntomas que de pronto a nosotros nos da dificultad para obtener un buen manejo de concentración, Manu, imagínate. Me gusta mucho, pero entonces, Patti, esta pastilla, ¿cada cuánto me la tengo que tomar? ¿Cada cuánto debo consumirla para que obviamente haga su efecto? Claro que sí, Manu. A todos los televidentes, recordemos que es un alimento más no medicamento. Okay. Y por su presentación, que es masticable, que se puede también ingerir solita o se puede tomar con agua o con jugos, pero ojalá naturales. Ok. Es muy fácil. La podemos usar los adultos. El tratamiento es una en la mañana y otra en la noche. Y para los chiquitos, desde los 5 años, una sola capsulita en la mañana. Uy, qué bueno, está muy sencillo. Y yo quiero que nos digas, pues, como que más beneficios de los que podemos encontrar con la Vita Francesa. Me estabas hablando del sueño reparador, muy importante, que lo necesitamos para que el otro día estemos enérgicos. ¿Qué más podemos empezar a sentir cada vez que vamos consumiendo día a día la Vita Francesa? Mira, la Vita Francesa también contiene vitamina E, que es el que nos ayuda a tener un rostro mucho más saludable, un aspecto mejor a su piel. También recuerde que es un reparador para nuestro sueño y que libera la melatonina, que son los que nos afectan el trastorno del sueño. Entonces, mira, deficiencia en la recuperación de datos, almacenamiento, de pronto falta de concentración, ahí está la Vita Francesa. Pero ¿sabías que no solamente es suficiente con una caja de tratamiento? Recordémosles a todos los televidentes que para que nos haga efecto es a partir de los 21 días. Ah, después de 21 días de estar bien juiciosa consumiendo cada súper día juiciosos la pastilla de Vita Francesa, empiezo a ver los beneficios. Sí, señorita. Entonces, en el mercado, una sola caja de Vita Francesa con 20 unidades de pastillitas, de cápsulas, cuesta alrededor de los 30,000 pesos. Imagínate. Pero como Dominus Natura consiente tanto a los televidentes de Mi Parque, Tu Casa, se va a llevar 5 cajas, Manu, 5 cajas, o sí, sea, para un total de 100 pastillas por solo 59.900 pesos. Manu, es un regalo. No, pero espérate, más despacio. Entonces me estás diciendo que una sola caja me vale ¿cuánto? 30,000 pesos. Sola caja que no es suficiente para empezar, claro, el tratamiento, ¿cierto? Pero hoy nos vamos a llevar 5 cajas. 5 cajas. ¿Por el precio? 100 unidades por 59.900 pesos. Ah, y si son de las 25 primeras llamadas, se van a llevar este regalito, ya sea bafle, sí, o la diadema P47, escogen cualquiera de los dos, que tienen Bluetooth, radio, micro SD, USB, mejor dicho, una maravilla. Bueno, pero las personas estarán preguntando, y yo quiero hacer una de esas 25 llamadas o 25 alzaditas de mano que dicen, yo la quiero comprar, ¿qué sí, pueden señora hacer? ¿Qué tienen que hacer? Bueno, ¿qué tienen que hacer? Marcar ya mismo a las líneas 322-7172 o a nuestro WhatsApp 300-448-8689, redes sociales, Manu, ¿sí? @dominus.colombia, tanto en Facebook como en Instagram, marcando ya mismo, esto es limitado.
¿Me cobras domicilio? Totalmente gratuito, hasta la puerta de su casa con todas las normas de bioseguridad. Muy bien, nuevamente la línea telefónica. 322-7172, marcando ya mismo 300-448-8689. Todo este paquetico, ya sea las 5 vitas con el bafle o la diadema por 59.900 pesos, marcando ya mismo. Pati, muchas gracias por estar aquí en Mi Parque, Tu Casa y por traer, como siempre, buenas recomendaciones. Claro que sí, regalemos salud. Gracias, Manu. Así es. Bueno, seguimos con más de Mi Parque, Tu Casa, así que no se muevan. Así es, y como lo decíamos al principio, vamos a hablar sobre el potasio. ¿Qué es? Yo creo que cuando hacemos ejercicio, Manu, normalmente cuando trabajamos muy fuerte los músculos, nos dicen, tómese algo, coma algo que le ayude a esa contracción muscular, a recuperar ese músculo. Los calambres. Y normalmente nos hablan de ciertos alimentos. Por ejemplo, yo soy amante del banano. Muy bien, me gusta mucho eso. Por eso queremos que ustedes entiendan qué es el potasio. Uh-huh. Así que les presentamos el siguiente gráfico para que vayamos entendiendo qué es el potasio, cuál es el déficit cuando lo tenemos, qué sucede en nuestro cuerpo y cuáles son esas frutas o esas verduras o esos alimentos que nos ayudan a conseguir el potasio en nuestro cuerpo. Así que vamos con ese primer gráfico para que podamos desarrollar el tema y sepamos bien de esto. Entonces, el potasio es un mineral importante en muchos procesos de nuestro cuerpo. Principalmente juega un papel fundamental en la transmisión de impulsos nerviosos, en la contracción muscular y en el funcionamiento adecuado de órganos vitales como el corazón y los riñones. Así es, Manu. ¿Y cómo puedo saber si tengo déficit de este mineral? Pues aquí también les vamos a contar. Una hipocalemia, sí, que es déficit de potasio, es poco frecuente, ya que este mineral se encuentra ampliamente disponible en los alimentos como tubérculos, frutos secos y vegetales. Sin embargo, un déficit de este mineral puede presentar alteraciones como calambres, ya los mencionabas, sí, tú, espasmos, debilidad muscular, fatiga, siendo más severo alteraciones en el ritmo cardíaco y alteraciones de la función renal. Mientras que vamos con la siguiente imagen, yo les tengo que confesar que a mí en las noches me pasa que me despierta el calambre. ¿En serio? Muy fuerte en las piernas, entonces ya sé que esto es uno de los signos de alarmas que tenemos, ajá, que tener. Entonces, ¿qué alimentos son fuente de potasio? ¿Qué alimentos podemos tener en la alacena que nos permita tener más de este mineral? Entonces, dentro de los alimentos fuentes de este mineral tenemos los tubérculos, principalmente la batata, me encanta, la papa, plátanos, frutas, como lo decía Luisa, el banano y vegetales como espinacas, col, frutos secos como nueces, pistachos y hasta el aguacate. El preferido tuyo, el aguacate. ¿A usted le gusta el banano y a mí me gusta el aguacate? No, yo amo los dos. ¿Ah, y, ¿sí? Y las batatas, las amo, o sea, siempre deben estar ahí en mi cocina. Manu, pero queremos agradecer a la nutricionista dietista Elizabeth Avendaño García porque nos compartió estos datos básicos para entender por qué es importante consumir en nuestros alimentos y este mineral que es el potasio. Así es, y como aquí en Mi Parque, Tu Casa nos gusta darles herramientas y soluciones, ¿qué tal si preparamos una receta que nos entrega el chef Nicolás para que usted incluya uno de estos o varios de los alimentos que acabamos de mencionar para que usted pueda aumentar el potasio en su cuerpo? Vamos a preparar un batido, un smoothie, lo pueden encontrar con muchos nombres y yo precisamente digo que es una bebida sólida porque la podemos llevar para esas tardes de deporte, para las loncheras de la oficina, para los jóvenes que quieren tener algo muy especial a la hora de salir a caminar. Vamos a tener jugo de naranja, mango en trocitos, que no esté ni muy maduro ni muy verde tampoco. Además, una pieza de banano. Vamos a agregar primero los sólidos, porque esto lo podemos llevar en un termo, en un recipiente de vidrio, lo que ustedes quieran que nos haga magia dentro de ese recipiente para agregar trocitos de banano. Esto precisamente tiene mucho potasio y son frutos amarillos ricos en vitamina C. Contiene antioxidantes y nos ayuda a recuperar todo ese sodio y ese potasio que se pierde en momento de hacer deporte. Si lo quieren licuado, perfecto, pero eso sí, esta fibra es muy importante porque nos ayuda a mejorar la digestión, a tener una buena piel.
agregamos el jugo de naranja, muy natural. Si no les gusta el jugo de naranja, pueden cambiarlo por cualquier otro cítrico, mandarina, limón, muy natural. Tapamos y debemos retirar la tapa. Y este es un shaker de esos que se utilizan para preparar cócteles, que conserva precisamente todo en su interior. Se mezcla muy bien, se lleva y preciso como es un cítrico, el banano no se nos va a oxidar. También pueden reemplazarlo para que no se vuelva muy rutinario. En vez de banano pueden agregar manzana o verde o roja. Esto es ideal y así como este color maravilloso con toda la vitamina C, porque es un recomendado de Mi Parque, Tu Casa, para que ustedes lo compartan también con sus amigos y con su familia. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. ¿Vio? Ahí estábamos hablando del potasio y ahí tenemos a Pachita comiéndose el respectivo banano. Es que ella sí hace caso. Tenemos que aprenderle a Pachita. Me encantan esas imágenes que nos da el canal Parque Telemedellín. Me gusta mucho. Bueno, continuamos con más. Vamos a hablar entonces de la higiene postural, de esa ergonomía que debemos de tener correcta en el momento de trabajar, y muchos seguimos en casa haciendo de pronto mitad de tiempo en la oficina, mitad de tiempo en esa oficina que hicimos en casa, pero a veces decimos, ay no, me voy a tirar aquí en el sofá y entonces empezamos a trabajar como así, o venga, yo me tiro aquí en el... Yo me acuerdo que en pandemia yo lo que hacía era que me tiraba en el piso porque ya no me soportaba el dolor en la espalda. Entonces hoy vamos a hablar sobre este tema con estos dos profesionales, estos fisioterapeutas, Diego y David, que hoy nos van a hablar sobre ergonomía y higiene postural. ¿Qué es esto? ¿Eso de qué se trata? Bueno, la ergonomía es como una disciplina que lo que busca es adaptar los entornos laborales, las herramientas de trabajo o los espacios donde se desenvuelven las personas normales como a la facilidad, a la comodidad de las personas. Entonces, por ejemplo, todo lo que nosotros vemos tiene ergonomía, un cepillo de dientes, listo, y esto lo hacen con el fin de evitar lesiones y potenciar la capacidad humana a través de las herramientas. Entonces la ergonomía va desde la herramienta más sencilla como una cuchara hasta lo más complejo que se puedan imaginar. Y en el espacio de trabajo es súper importante. Bueno, y hoy vamos a hablar de ese espacio de trabajo porque muchas personas continúan desde sus hogares trabajando largas horas, porque inclusive se decía van a trabajar menos, pero resultaron trabajando muchas más horas, inclusive en altas horas de la noche. ¿Y qué debemos tener en cuenta entonces para adecuar de manera higiénica, no sé, o de manera correcta ese espacio laboral en nuestro hogar? Bueno, el espacio de trabajo en las casas es muy improvisado, ¿cierto? Sí. Y generalmente no contamos como con las herramientas ideales para acomodarlo. Lo ideal es que si vamos a trabajar en un portátil, tengamos una base para portátil o en su defecto tener unos libritos que me levanten el portátil. Y la idea de esto es que la pantalla me quede a la altura de los ojos. ¿Para qué? Para evitar estar en una posición inclinada todo el tiempo. Porque al estar inclinados desplazamos la cabeza hacia adelante y aumentamos mucho el peso de la cabeza pesa demasiado y por eso es que nosotros tenemos aquí las vértebras para soportarla, pero en neutro. Si nosotros estamos inclinados hacia adelante, el peso de la cabeza se incrementa y todos estos musculitos de aquí atrás van a trabajar de más. Entonces es por eso que muchas veces cuando llevamos ya largas jornadas, tenemos mucho dolor en el cuello y en la parte de la espalda alta. No se nos ha montado un mico, sino varios micos. Exacto. Diego Moreno, también tenemos que hablar y me gustaría que tú nos mostraras como los errores más comunes que vemos que hacemos en casa. Pues no todas las personas tenemos un escritorio. Yo utilizaba el comedor de la casa, pues porque eso era lo que tenía, la silla del comedor y listo. Entonces, si hablamos de errores más comunes, ¿cuáles son? Bueno, uno de los errores más comunes de las posturas para trabajar en casa es la altura del escritorio, la altura de la silla y la distancia, como lo decía mi compañero David, la distancia entre el ojo y la altura del monitor. Eso es pues como uno de los más, de los componentes que desatan mucho dolor, muchas cefaleas por tensión, muchos dolores lumbares. Mecánicamente,
pasa unos cambios que si perduramos mucho tiempo sentados en una silla, los músculos de atrás del muslo, que se llaman los isquios urales, se van a tender a recoger, lo que van a tirar la pelvis hacia adelante, ¿cierto? Okay. Es típica esta postura, lo que va a hacer que todos estos músculos trabajan en cadena y van a recoger todos esos músculos y van a aparecer pues dolores lumbares, dolores cervicales. Yo tengo una pregunta. Sí. Yo tengo una pregunta y es, yo no sé, puede ser uno de los errores más comunes, yo porque ahora soy muy juiciosa, yo no sé si ustedes lo han notado, que ya estoy dejando de hacer carrizo, porque mi fisioterapeuta me lo prohibió, entonces estoy siempre como tratando de hacer esto. Empezamos a tener posturas con las piernas, de hacer carrizo, o cruzamos de esta forma, levantamos un pie, y esto, ¿qué nos puede traer? Porque somos tan inconscientes de la postura que tenemos que podemos durar muchos minutos y horas haciendo el carrizo, que se nos puede parecer muy cómodo a las mujeres, o subiendo las piernas. Entonces, ¿qué pasa ahí con nuestra cadera? Bueno, desde la cadera hay varias implicaciones, ¿cierto? Pero me gustaría mucho resaltar en la rodilla que al tener una posición de carrizo femenino, se aumenta mucho la presión en la zona de las rodillas y al final vos empezás a sentir como un dolor ahí en la rodilla. Y también se nos va a aumentar la presión en la zona popiflia y por aquí atrás van a pasar muchos nervios y vasos sanguíneos que se pueden ir comprimiendo. Entonces también puede generar afectaciones en la circulación y en la sensación como nerviosa por esa compresión prolongada. Ahí es cuando se nos duerme el pie y decimos, exacto, como se me durmió el pie, no soy capaz ni de caminar. Toda juiciosa quitó el carrizo, es que sí es, no, pero es ser consciente de eso. Yo les digo que sea de una práctica emocional, porque esto a mí me ha frustrado no poder hacer carrizo, pero es tener la conciencia. Pero entonces tenemos la altura de la mesa, ¿qué hacemos ahí? Y también, ¿cómo puedo apoyar las manos? ¿Dónde y cómo apoyo entonces los pies? Okay. Súper importante. Bueno, mira, entonces aquí rápidamente tenemos como un puesto de trabajo, ¿cierto? Les decía, si no tenemos la base, altura con libritos, ¿cierto? Las manos deben ir más o menos a 90 grados del plano de trabajo o de la superficie donde vayamos a trabajar. Ideal tener un teclado adicional y un mouse para no trabajar aquí en posiciones forzadas de la muñeca y de los hombros. Y la silla debe de estar a 90 grados de flexión de cadera, es decir, que el muslo forme un ángulo de 90 grados respecto al tronco y la rodilla que también esté a 90 grados respecto al muslo. ¿Listo? Entonces una posición de 90 grados, los pies bien apoyados en el suelo. Si la silla está demasiado alta, podemos usar un apoyapiés, o si no tenemos el apoyapiés, libritos, listo, pero casi siempre buscando como esta ergonomía de los 90 grados. Eso sería como lo más básico para tener en cuenta. Bueno, me parece súper importante el descansapiés y casi nunca lo usamos. ¿Qué puede pasar si nos acostumbramos definitivamente a, como decía Manu, a poner los pies de muchas maneras, pero no tenerlo en esos 90 grados que tú nos recomiendas, por ejemplo? Bueno, entonces, el descansapiés es muy importante siempre y cuando lo necesitemos, no en todas las ocasiones va a ser necesario. Siempre lo vamos a necesitar cuando los pies nos queden como colgando. Entonces, si nosotros estamos sentados y los pies nos quedan apoyados completamente en el suelo, no hay necesidad de un descansapiés. Y antes es mejor quitarlo porque nos van a estar estorbando ahí en el puesto de trabajo, ¿cierto? Porque eso después termina por allá en la esquina, entonces la gente pone los pies por allá. Y lo ideal es que si tus pies están bien apoyados, no lo uses. Solamente cuando necesitemos corregir la postura de los 90 grados, porque es tan importante, porque si no corregimos esa altura ahí de la silla, nos va a pasar lo mismo que con el carrizo. Vamos a estar como con el pie colgado hacia abajo y se va a generar un aumento de la presión en la zona popliteal, que es la zona posterior a la rodilla, y también se va a generar como que se chorrea uno de la silla, ¿cierto? Sí, total. ¿Qué le dicen? Eso nos estaban diciendo acá. Chorreado. Siéntese derechito, es más que todo por eso el descansapiés. Muy bien, tengo una pregunta para Diego y es, súper bien, ya soy consciente de mi postura, ya sé que tengo que estar a la altura, mis ojos tienen que estar a la altura así donde esté el computador, la posición de mi espalda y todo eso, pero ya llevo 3 horas, 4 horas haciendo la actividad o estar ahí súper concentrada en el computador y voy a hacer lo que llaman una pausa activa. ¿Qué puedo hacer como pausa activa? Bueno, idealmente que la pausa activa se haga máximo cada 2 horas de trabajo.
Normalmente en casa muchos trabajan con su computador portátil. El computador portátil está diseñado solo para trabajar 2 horas. Ah. Sí. Entonces se recomienda mucho pararse a hacer una pausa activa. Lo que puedo hacer es, ajá, llego, cierro computador y digo, voy a parar un ratico de trabajar de, sí, pie, y entonces, ¿qué hago? Hay 2 maneras, sí, de hacer una pausa activa muy divertida y agradable. Sí. Como para uno salirse como del contexto del trabajo, sí, de la hora laboral, una hojita, mano opuesta de la que no es dominante, y empieza a hacer garabatos, ¿cierto? Como para disipar un poco el trabajo mental, ¿cierto? Y ahora vamos un poquito al estiramiento muscular, sí, que nos vamos a enfocar mucho en 3 tipos de músculos, que se llama el piriforme, que es el musculito que debajo del piriforme es donde pinza el nervio ciático, uh-huh, que por tantas horas sentados, okay, se pinza, ¿cierto? Sí, el de la colita. El de la colita. Los isquiosurales, que son los músculos de la parte de atrás. Diego, si de la pierna. Vamos haciendo la práctica, sí, el ejercicio, porque tenemos 2 minutos de programa. Listo. Para que las personas, entonces, vean. Entonces, vamos a sentar en el piso. Dale. Se pueden, ¿sí?, sentar en el piso tranquilamente, se sientan, cruzan, hacen el carrizo y se van hacia adelante, a abrazar la pierna y agachan el mentón. Ese estiramiento lo van a hacer por 30 segundos y mínimo 3 repeticiones, 3 series. Listo. El de los isquiotibiales puede ser el que todo el mundo conoce, que es lo más importante, es que pierna adelante, punta arriba, sacan cola y a tocar la punta del pie. También 30 segunditos, mínimo. Perfecto. 30 segundos. ¿Cierto? ¿Qué pasa con las manos, con las muñecas, que también nos cansamos tanto por el mouse? ¿Qué ejercicio podríamos hacer? Bueno, el objetivo es de estirar también las muñecas, es estirar los flexores y extensores de muñeca. Es el que normalmente, sencillo, cotidianamente se conoce, ¿cierto? Perfecto. Lo más importante es con los 30 segundos, ¿cierto? Mínimo 30 Dedicarse segundos. Dedicarse ese tiempo para usted, para hacer esa pausa activa. Redes sociales, ¿dónde los encontramos? Instagram como MoveFT, pues aquí está cómo se copia. Y Facebook también, Move Fisioterapia. Y listo, ahí nos pueden hacer cualquier pregunta que tengan, cualquier duda nos pueden escribir. Y estamos súper pendientes y dispuestos a ayudarles en lo que necesiten. Chicos, muchas gracias por acompañarnos. Manu, ya dejé el carrizo, ya estoy aquí. No, yo estoy haciendo la conciencia de eso. Nos vamos. Muchas gracias por estar aquí en Mi Parque de Tu Casa. Gracias a ustedes. Listo. Gracias, televidentes, por conectarse con Mi Parque de Tu Casa. La cita, recuerden, mañana nuevamente nos vemos, 9:35 de la mañana aquí en Telemedellín, para que sigamos aprendiendo más de la vida saludable. Nos vamos. Chao, chao. Chao.